Arratsaldeon. Bueno, arratsaldeon guztioi. Bueno, eskerrik asko hemen egoteagatik, ez da bat erresa Bazkaldondoren arratsaldeko lauterdietan hemen egotea. Baina uste dugu gaia oso interesgarria dela eta batez ere Begoña Romaren edukitzea gurekin. Decía que gracias a todas y a todos por estar aquí. No es fácil así después de comer venir a tener una sesión de estas muchas veces, pero entendemos que es una sesión muy interesante, que vamos a repetir. Begoña nos acompañó al inicio del proyecto del Código Ético en el Ayuntamiento y realmente fue un poco quien nos puso las pilas pues a una serie de personas que habíamos decidido que había que hacer un Código Ético en la organización, pero no sabíamos muy bien por dónde empezar. Ella fue de muchísima ayuda y en un principio pues hizo una presentación. Nos contó qué era esto del código ético, sobre todo qué no era el código ético, porque para nosotros fue muy importante también, cómo usar un código ético y para qué nos podía servir en la organización. Nos habló también de los diferentes códigos que se manejaban, ¿no? El profesional, el de la organización, el personal, y bueno, pues sobre todo nos puso en camino para empezar a trabajar sobre esto el código ético. Os voy a dar unas pequeñas notas porque es muy extenso todo lo que hace Begoña. Begoña Román es doctora en filosofía en la Universidad de Barcelona. De 1996 a 2007 dirigió la cátedra de ética de la Universidad Ramon Llull. Actualmente es profesora en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Barcelona. Es miembro del Grupo Consolidado de Investigación de la Generalitat de Cataluña, APORIA, Filosofía Contemporánea, Ética y Política. Es presidenta del Comité de Ética de Servicios Sociales de Cataluña, vocal del Comité de Bioética de Cataluña y del Comité de Ética Asistencial del Hospital Clínico de Barcelona, y su ámbito de especialización es la bioética y la ética aplicada a los entornos profesionales y organizacionales. Ahí lo dejo. Tengo un montón más para leer, pero lo que podéis leer tiene muchas publicaciones y pues las tenéis disponibles. Quería daros también las gracias a personas que nos acompañáis aquí desde la Corporación Municipal, direcciones del Ayuntamiento, compañeras y compañeros que están en el grupo promotor del Código Ético, pero también sé que estáis personas que habéis participado en el curso de posgrado de Ética de la UPV, del Comité de Ética de Servicios Sociales, etc. Entonces, mila esker etortzeagatik y os dejo con Begoña, que es lo más interesante. Bueno, buenas tardes y gracias por venir en un tiempo fuera de vuestro horario laboral, después de un puente y de la mañana de trabajo que muchas habéis tenido en la jornada de buenas prácticas. Gracias a Ana y a Maya, que me dieron la posibilidad de, bueno, aprovechar que ya estás aquí, pues reactualizamos un poquito con una charla las nuevas incorporaciones al ayuntamiento, ya se publicó este magnífico texto del código y demás, para de vez en cuando volver a hablar del tema y cómo estamos, ¿no? Bueno, gracias por la generosidad y por la renovada confianza. Voy a abordar esta cuestión de por qué vale la pena hacer estas cosas de los códigos éticos y de las formaciones en ética y pensar un comité, un grupo promotor a nivel de instituciones como un ayuntamiento, ¿no? Voy a hablar de 5 puntos. En la primera voy a hacer una clase de ética. Siempre pido disculpas a si alguien tiene malos recuerdos de la filosofía. Digo que me gusta pensar que después de mis conferencias la gente se reconcilia con ella, porque intento hacer ver que la filosofía es siempre filosofía aplicada, sirve para pensar el presente y nuestro presente requiere ser pensado y muy pensado, porque yo creo que en general nos encontramos un poco desorientados en el llano y todavía tampoco. Estamos en lost in translation, ¿no? Todavía no y el ya tampoco, perdidos en la traducción y en la traslación. Entonces, el primer punto es, voy a hablar más de ética que de moral y de códigos éticos, hacer esa distinción entre ética y moral. En el segundo punto, Amaya lo ha dicho antes, voy a insistir mucho en que vamos a hablar de la ética de un ayuntamiento. De un ayuntamiento que va cambiando cada vez de los grupos de poder, las ideologías que están en el poder van cambiando, y sin embargo el ayuntamiento tiene que continuar gozando de la confianza de los ciudadanos y su conciencia de servicio público a ciudadanía. Con lo cual voy a distinguir entre ética personal, ética profesional, ética cívica y ética organizativa. En el tercer punto voy a insistir también en que cuando hablamos de ética hablamos, por supuesto, de códigos
de comités, de buenas prácticas, pero sobre todo hablamos de pensar juntos para actuar concertadamente, pero también para dejar de hacer cosas que hacemos desde hace mucho tiempo. Porque si tenemos que hacerlo de otra manera o continuar haciéndolo mejor, hay que dejar de hacer algunas cosas, porque no nos da tiempo a hacerlo todo, porque el tiempo continúa teniendo las mismas horas que las de toda la vida. En eso la sociedad acelerada no lo va a cambiar, que es una sociedad del cansancio la nuestra, como ha dicho el Beyun Chulhan, ¿no? En el cuarto punto, voy a distinguir el código de ética de un código de conducta o de un código sancionador. El código de conducta es otra cosa y el código sancionador otro. Aquí hablamos de un código de ética que quiere ser inspirador para todos los que bajo el paraguas del ayuntamiento tienen que trabajar. Y el último punto es el más aplicado. El último punto me voy a dedicar a pensar, por un lado, la importancia del concepto de cultura, cultura ética, pero sobre todo me voy a detener en dos aspectos de mucha actualidad, que creo que el código ético ayuda. Una es el conflicto de intereses y hacer declaraciones de conflicto de intereses, porque es inevitable tener intereses, es inevitable tener conflictos, lo que se tiene que hacer bien es cómo se gestionan. Y nosotros no sabemos ni siquiera reconocer los conflictos de intereses y consideramos que todos los conflictos de intereses son malos. No, hay mala gestión del conflicto de interés, pero tener intereses y que estén en conflicto va a ser lo más normal del mundo. Y máximo cuando trabajas para una institución, como una administración local, como es el ayuntamiento. Y luego me voy a dedicar, acabaré, con el tema de la participación, ¿no? Porque es el tema de nuestro tiempo. Hay que hacer partícipes a la población, hay que hacer partícipes a los trabajadores y, por tanto, la participación se tiene que ir a buscar. Sin embargo, creo que a veces no la hemos tomado demasiado en serio. La participación puede estar mal hecha y el código ahí nos puede ayudar. Bien, vamos con estos puntos, vamos con el primero. Antes, sin embargo, dejadme hacer una pequeña previa de por qué vale la pena hablar de esto. Porque a mí me gusta siempre pensar, ¿por qué estamos hablando de esto? Algo he dicho de que estamos un poco desorientados, pero no el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sino en general, es una sociedad muy acelerada y muchos son los cambios y, por tanto, estamos en una sociedad post-fundacional y se dice incluso post-institucional, ¿no? Y nosotros estamos aquí haciendo una reflexión sobre la institución de un ayuntamiento. Y estamos en esta era de los post-instituciones, pero no porque no necesitemos las instituciones, o no necesitamos los partidos políticos, o no necesitamos los códigos deontológicos de las profesiones, sino porque tenemos una verdadera crisis de confianza. Una verdadera crisis de confianza. Durante mucho tiempo se ha dicho que la confianza es el capital social y que hay que confiar. Y para confiar hemos hecho todo un proceso de ley de transparencia, de gobiernos abiertos, de presentar públicamente todo lo que hacemos con rendición de cuentas, a lo que los aplicativos informáticos nos han ayudado mucho. Pero quizás, vuelvo a citar a Beyun Chulhan, filósofo coreano, H-A-N, creo que no hemos entendido que la transparencia era el medio, no era la finalidad. Y como era el medio y lo hemos convertido en el fin, nos hemos convertido en una sociedad pornográfica, que lo enseña todo, olvidando que no hay identidad sin intimidad. Y cuando no hay intimidad, intimidas, y entre intimar e intimidar hay una sílaba de diferencia, generas una violencia estructural. Y no generamos un entorno real de la vida pública, tiene un aspecto que es publicable y por tanto totalmente transparente y otras que tienen que ver con la discusión de qué se hace público y qué no, cuándo y con qué lenguaje, ¿no? La confianza, por tanto, es un capital fundamental, pero no se va a generar diciendo confiad en nosotros. Ni siquiera en enseñar todo para ser digno de confianza, sino enseñar lo que es enseñable. Y siempre habrá ámbitos que son de intimidad que se tienen que respetar y tengo que hacer una opción de fe. No hace falta que me lo enseñes todo. Yo confío en ti, precisamente porque no hace falta que me lo enseñes todo. Pues bueno, pues hablando de confianza, me parece que la generación de confianza
se va a hacer posible no únicamente con rendición pública de cuentas, sino sobre todo en el trato diario que con los servicios del ayuntamiento tiene la ciudadanía, en el día a día, en el trato cotidiano y diario como se trabaja en el ayuntamiento. En ese sentido va bien recordar un par de frases de Ortega y Gasset. A mí me gusta mucho la primera porque es muy conocida, yo soy yo y mi circunstancia, pues nuestras circunstancias son de crisis de confianza, de era postinstitucional, del ya no y todavía tampoco, de crisis de confianza que no se va a recuperar solo a golpes de transparencia y de petición ciega de confianza. Pero también, esas son nuestras circunstancias, pero también hay otra frase de Ortega que me gusta especialmente y que liga con esto de que no se tiene que enseñar todo, que es la idea, la idea que hay en el artículo de Ortega que se llama Ideas y creencias, es un texto de Ortega que se llama así, Ideas y creencias, es un breve texto. Y allá dice Ortega, las ideas se tienen, en las creencias se está. Y a mí me gusta añadir, y se está hasta el cuello y más arriba. Con lo cual, cuando hablamos de cuestiones de ética del ayuntamiento, códigos de ética, participación, la pregunta es, ¿tú esto te lo crees? Porque tenemos ideas, hemos explicado aquí las ideas, pero ¿tú te lo crees? Para mí es un tema de fe también, de opción, de apuesta. La ética tiene mucho de eso, de opción y de apuesta, porque siempre hay algo que se nos va a escapar. Somos humanos y, por tanto, finitos. Por tanto, la pregunta es, ¿tú crees en mí? Y entonces la respuesta será, bueno, dame razones para creer, dame razones para confiar. Y te daré una serie de razones, pero yo soy mucho más que esas razones. Tengo una historia, pero soy más que mi pasado y mi presente. Soy también como proyecto. Y ahí para los proyectos me sirven mucho los códigos. Para orientarme, es como una brújula o como una hoja de ruta que me orienta para querer seguir siendo fiel a cierta identidad, pero saber adaptarme a los cambios. Pablo Neruda decía, nosotros los de entonces ya no somos los mismos, pero tengo que seguir reconociéndome. Por tanto, el código de ética viene a orientar como hoja de ruta, como brújula, para que nos sigamos reconociendo a lo largo de todos los ayuntamientos que vamos a ir teniendo, según ideología, según leyes, según gente que trabajaba. En ese sentido, me gusta recordar tres afirmaciones que suelo hacer cuando hablo de este tipo de cuestiones. En esta época nuestra acelerada, necesitamos más ética que mera moral. Necesitamos más interdependencia que mera independencia. Y necesitamos más ciencia y conocimientos, también de ética, que mera conciencia y buena voluntad. ¿Por qué digo eso? Porque van a ir cambiando las morales, los hábitos y las costumbres. Las mores, hábitos y costumbres, son productos culturales relativos a unos contextos históricos. Tenemos que ir regenerándoles con el paso del tiempo. Porque hay nuevas leyes, porque hay nuevas dinámicas sociales, porque hay nuevas conciencias y nuevas prioridades sobre lo que hay que tener en cuenta, sobre lo que hay que cuidar. Con lo cual, los hábitos y las costumbres irán cambiando. Si la pregunta moral es ¿qué debo hacer? Y la respuesta es una acción, la pregunta ética es ¿por qué debo hacerlo? Y la respuesta es un argumento. Dame razones. Y a veces un argumento muy socrático es no lo sé, pero juntos lo vamos a pensar. Y vamos a manifestar públicamente no lo sé, porque no lo sabemos todo. Y tampoco lo sabemos todo ya cuando la gente quisiera que tuviéramos la respuesta, porque son cosas complejas. Con lo cual, un ayuntamiento que hace un código de ética hace una apuesta por pensar juntos. La manera que tenemos de trabajar para intentar esquivar la arbitrariedad según quien esté tomando decisiones, toma una cosa, una decisión u otra, y la absoluta moda. Ahora está de moda eso, pues le damos importancia a estas cuestiones. La ética, por tanto, es reflexión crítico, racional, sobre las morales, sobre los hábitos. Un poquito más allá de eso, es ética fundamentalmente de la responsabilidad, porque se nos ha hecho cargo un ayuntamiento. Dentro del ayuntamiento, cada uno desde su delegación responsable, desde su servicio. Pero estamos al cargo y para eso hemos aceptado el encargo y, por tanto, la ética de la que tenemos que rendir cuentas es aquella fragilidad que es un servicio público.
estamos al servicio de la ciudadanía y somos la institución del ayuntamiento. Con lo cual, la pregunta fundamental es ¿por qué debemos actuar como ayuntamiento de esta manera? Sea quien sea el departamento, sea quien sea el profesional. Y que se sienta que es parte de algo mayor que su mera ética personal. Con lo cual necesitamos más ética que mera moral, una ética de la responsabilidad, que no meramente de la convicción, respondo y me hago cargo como ayuntamiento, y a eso me va a ayudar distinguir las cuatro éticas, que se van a tener que conciliar porque van a generar conflictos de intereses entre ellas. En la ética personal, el contexto, la circunstancia en la que tomamos decisiones es la calidad de vida, la vida buena o la felicidad, y cambia mucho de un individuo a otro, y cambia a lo largo de la vida de un individuo. Es muy discutible, pero yo diría que un ayuntamiento no tiene que hacer felices a la gente. Creo que tiene que trabajar con justicia y respaldar aquellas formas en que la gente pueda encontrar su felicidad, pero no hacer felices a la gente. Sí que me parece que no debe hacerlos infelices, pero de no hacerlas infelices a hacerlas felices hay un gran trecho. Me gusta recordar a Fichte, filósofo alemán del 19. Salid corriendo del partido político que os prometa la felicidad, porque os hará muy desgraciados. ¿Qué concepto de felicidad? Si cambia mucho de un individuo a otro, cambia a lo largo de la vida de un individuo y cambia mucho más a lo largo de las épocas y a nivel de instituciones. Y con frecuencia no sabemos lo que es eso de la felicidad. Pero la ética personal es muy importante. Es la ética de mi espacio particular, de mi espacio privado. Y, por tanto, el criterio es la felicidad, la calidad de vida. Y la característica es que hay muchas, pluralismo moral. No nos lo hemos creído, lo del pluralismo moral. No tenemos deferencia a la diferencia. O estás conmigo o estás contra mí. Vengo de Cataluña y lo estamos sufriendo mucho esto. En la ética cívica hablamos de la ética mínima, de los mínimos decentes que cualquier persona en cualquier lugar, en cualquier momento, debería tener garantizados. No decimos cómo se debe vivir, sino cuáles son los mínimos que toda persona debería tener garantizados para luego escoger su forma de calidad de vida. En los servicios sociales esto lo tenemos muy claro. ¿Cuánto hay de paternalismo, maternalismo, todo para ellos pero sin ellos? ¿Cuánto de asistencialismo? Yo sé mejor que tú lo que tú quieres y lo que a ti te conviene. Hemos dejado de hacer eso, hemos dejado de hacer eso para preguntar ¿y tú qué quieres? Y luego tener que apechugar que lo que quiere no es muy bueno que lo quiera. Pues no haberlo preguntado. Y entonces nos encontramos, esta mañana hemos estado hablando, veo a las chicas que nos han presentado las muy buenas prácticas, por ejemplo, en personas mayores, ¿no? Y claro, la nutricionista tiene una tiranía de la salud. Pero cuando tú has llegado a viejo, lo de la salud es lo de menos. Ya no es lo más importante. Para otros sí, pero para otros, pues a lo mejor de vez en cuando un coñac o de vez en cuando un chute de azúcar del pastel, a pesar de que tengo diabetes, porque entonces la vida se me va a hacer muy larga, ¿no? De manera que los valores van cambiando de tu casa al espacio público. Y en la ética cívica, el criterio es la dignidad y la justicia, no la calidad de vida y la vida buena. Y ahí tenemos una ética mundial, para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Gestionar el pluralismo es ceñirse al criterio de dignidad para cualquier persona en cualquier lugar, valor absoluto. Las personas tienen dignidad, las cosas precio. Y hablamos de justicia, de derechos y deberes, no de criterio de calidad de vida. Y esta es la principal de las éticas, la ética cívica, para una ética mundial, en la aldea global. Y a pesar de que nos lleguen los menores extranjeros no acompañados, son niños y tienen derechos. Y antes de discutir de quiénes son estos niños y quién tiene que cargar con ellos, pues nos creemos lo de los derechos, tienen dignidad y, por tanto, mientras están aquí, son nuestros. Como podrían ser de cualquiera. Con la dificultad que genera que te lleguen tantos como nos están llegando a Cataluña. En la ética profesional, la calidad del servicio es el criterio. Ahora no hablo como Begoña Román y cómo me gusta vivir en mi ética personal. No hablo como la ciudadana Begoña Román.
Hablo como la profesora de filosofía que tiene que garantizar no su calidad de vida, sino, en mi caso ahora, calidad docente. Si es una trabajadora social, calidad asistencial del trabajo social. Si es un médico, calidad asistencial en el centro de salud donde ejerza o en el hospital donde ejerza. Y si es un abogado, la calidad de asesoría jurídica que presta cuando viene un cliente a preguntarle sobre cómo proceder. La calidad del servicio a veces es inversamente proporcional a la calidad de vida del que presta ese servicio. ¿Me explico? Que hay mucha gente que vive muy mal y trabaja muy bien. Y a la inversa, gente que vive muy bien y trabaja bastante mal. Con la complicidad de los demás, porque ya sabemos cómo es. Con lo cual, dentro de las organizaciones hay injusticia. Si trabaja bien, estupendo. Si no trabaja, pues esto es lo que hay. Y la mala fama de que los funcionarios no funcionamos. Con la complicidad esta de, bueno, es que yo soy así. Como Janet es rebelde porque el mundo lo ha hecho así, ¿no? Bueno, habrá que hacer algo organizativamente, porque si no somos cómplices. Porque eso tiene que ver con justicia interna a la organización. Y luego tenemos la ética de la organización, que es la ética de la calidad total. Tiene que funcionar las señoras de la limpieza, tiene que funcionar la guardia urbana o la chancha, tiene que funcionar la asesoría jurídica, tiene que funcionar trabajo social, tiene que funcionar recursos humanos, el departamento de calidad. Tiene que funcionar como orquesta sinfónica todo. Pero tenemos que ponernos de acuerdo en cuál es la partitura. Pues el código es la partitura. ¿De qué sirve tener a los magníficos profesionales si cada uno toca su partitura? Arbitrariedad. ¿De qué sirve tener una magnífica orquesta que cada 4 años va cambiando la partitura? Y por tanto va haciendo como estancamientos de ahora avanzamos, ahora. Es muy importante tomarse en serio el código ético de un ayuntamiento. ¿Para qué sirve? Pues para poner en primer lugar el recordatorio de que tocamos para la ciudadanía. Si hablábamos de atención centrada en la persona, aplicado al ayuntamiento es atención centrada en la ciudadanía. Y la pregunta es, ¿pero en qué estábamos basados antes? Pues a lo mejor en otra cosa. Si ahora hay que centrarse en la ciudadanía es porque tenemos que dejar muy claro que eso no es un eslogan, que eso quiere decir que sea quien está tomando las decisiones, las tomamos bajo un paraguas de aire de familia, que eso es lo que se intenta reflejar en el código. Un cierto aire de familia. Que en esta casa hay unas normas de la casa, más allá de lo jurídico, por las cuales nos queremos caracterizar. Y ahí me van muy bien los códigos de ética. Me dicen como organización cuál es la orquesta sinfónica, cuál es la partitura de esa orquesta sinfónica, que tocamos para la ciudadanía y a qué ritmos tocamos. El código es inspirador. Te alinea o te aliena. Te alinea, te pone en línea de donde quiere ir el ayuntamiento, o te alinea y te pones al margen, o excluyes, o vas por libre. Que primadonas y divos en todos los ayuntamientos hay. La gente que va por libre. Y luego nos genera contradicciones y tener que desdecir o volver a recorregir porque esto no era bien bien así. Primero ética cívica, luego ética de la organización. No hay grandes organizaciones sin profesionales. Y en cuarto lugar, pero debe estar, la ética personal. El orden de los factores no únicamente me adultera el producto, sino que genera conflictos de interés. Cuando el conflicto de interés, pues poner por encima la ideología del partido antes que la ciudadanía. O poner por encima la comodidad de unos profesionales antes que la ciudadanía, o poner por encima la inercia de muchos profesionales antes que la buena práctica evidenciada que acabamos de ver esta mañana. Porque hoy eso obligaría a trabajar de otra manera y a dejar de hacer lo que nos va tan cómodo hacer ahora que lo teníamos tan bien recogidito todo y controladito todo y era tan fácil. Apretabas el botón automático y funcionabas sin tener que pensar. Ahora hay que pensarlo. De manera que estas cuatro éticas nos ayudan y mucho a jerarquizar qué ponemos primero cuando vamos a trabajar. Y primero es ética cívica, al servicio de la ciudadanía. En segundo lugar, ética organizativa. La organización es la orquesta sinfónica que no puede tocar sin magníficos profesionales. Y en cuarto lugar, pero debe estar, tu ética personal. Tu ética personal, pero también la ética personal de la ciudadanía, porque lobbies hay en todos los lados.
Y muchas veces al ciudadano difícil se le da la razón no porque la tenga, ni por ciudadano, sino por difícil. Y dale para que se calle y nos deje que... Es importante, para hacerlo de otra manera, para que haya un aire de familia, explicar por qué nos queremos caracterizar, y para eso se escribe el código y se divulga. Y por eso es muy importante que haya ritos de bienvenida a una comunidad, de manera que cuando viene alguien nuevo, nuevos cargos, nuevos concejales, es importante que, cual un rito de iniciación y de darle bienvenida, se le diga el código por el cual nos queremos caracterizar. Para mí ese rito familiar, ese rito de la casa, sería: oye, conoces el código y queremos que lo conozcas para que te ayude a tomar decisiones. Y pregúntate, ¿esta decisión está más alineada con el código o aliena al código o me alieno a mí? Es decir, hazte la pregunta de, si tuvieras que argumentar esta decisión o esta directriz política o esta política bajo el paraguas del código, ¿cómo lo argumentarías? Y ayuda mucho para no ir haciendo estas contradicciones entre, según quién se decida, se toman unas decisiones u otras. Es, por tanto, importante tener claro que un código no es un reglamento interno. Un código no es, un código de ética de un ayuntamiento no es un código deontológico que tiene una parte de sanciones jurídicas si uno no ha hecho una negligencia o una mala práctica. Un código ético no es un código meramente de conducta. ¿Por qué tampoco es un código meramente de conducta? Porque tú puedes obligar a hacer, pero no a querer hacer. Y cuando tú haces sin querer hacer, se nota. Un código de conducta, además, se va a quedar con las conductas que en ese momento, por ejemplo, queremos evitar. Hubo un tiempo en que todos los códigos les daba por poner de conducta, por decir que no podemos aceptar regalos. Y había códigos que decían, bueno, uno no puede aceptar regalos de hasta 50 euros, otros hasta 150, y cuando llegaba la botella de vino, ¿y esto cuánto vale? Tenías que buscar cuánto vale la botella de vino y devolver la botella de vino era más cara que lo había costado el vino, o si no, tener que hacer un registro. En algunos ayuntamientos han hecho un registro de los regalos y tienen ahí una estantería de pongos, de dónde pongo esto, con los regalos que... Y cuando un concejal había ido a inaugurar no sé qué y venía con una cesta de cerezas, si se le atragantaban las cerezas porque eso era un intento de soborno en un país donde la cortesía suele ser una buena costumbre social y local. Se quedaron con la anécdota de los regalos. Otros códigos éticos de empresa son tan absurdos que dicen, no se pueden tener relaciones sentimentales con gente de la empresa. Y digo, tú es tonto. Se trabaja mejor cuando la gente se quiere. Cuando love is in the air, se trabaja mejor que cuando hate is in the air. Así que, ¿qué vas a decir? ¿Prohibido enamorarse? Pues, ¿qué hace la gente? Pues mira, es que el roce hace el cariño. Y si al final la gente se encuentra donde se encuentra, en el sitio de trabajo, oye, que la gente se quiera es muy importante. Que se quieran de dos en dos, vale, pero que luego sepan mantener la ética cívica, la ética profesional y sepan gestionar los conflictos de intereses. De eso tenemos que hablar, pero no de prohibido enamorarse en la empresa. Sino cómo gestionamos cuando hay un posible conflicto de interés porque tengo una relación sentimental con esta persona. Pero bueno, si tenemos matrimonios, parece ser que cuando se casan se rompe el amor y entonces ya no hay conflicto de intereses. Porque son de estas cosas extrañas, y dices, pero ¿cómo se os ocurre decir estas cosas? ¿No? Por lo tanto, es muy importante que no sea un código sancionador ni un código de conducta, porque las conductas van a quedarse con las anécdotas que en ese momento están de moda, ¿no? ¿Ahora qué está de moda? Pues ahora está de moda, y no es una moda, sino que es importante, el medio ambiente y la perspectiva de género. Sí, pero lo del medio ambiente no lo va a arreglar el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Porque no se acaba el medio ambiente aquí y luego empiezan los de Pamplona. Pero además lo de la perspectiva de género tampoco se resuelve añadiendo mujeres y remueva. Esto no se resuelve, pero puede ser una buena iniciativa primero, añadir mujeres. Igual que la soledad de las personas mayores no se resuelve añadiendo personas a su alrededor. Porque seguramente la soledad va por dentro y la perspectiva de género añadiendo mujeres no se resuelve porque el sistema patriarcal capitalista no va por dentro. Lo inunda todo y desde hace mucho tiempo. Y esto se va a cambiar
evidentemente a lo mejor con ahora las políticas de cuotas o las perspectivas de género. Pero es interesante que en un código aparezcan cuestiones de este tipo, ¿no? De cómo se mejora la perspectiva del medio ambiente y la perspectiva de género. Pero si me quedo con la conducta, me quedo con la anécdota. Y yo lo que quiero es que me quede con el valor que me lo inspira. Por un código de ética es un código de valores, inspirador, orientador, de brújula que te va diciendo queremos ir por aquí y queremos ser conocidos y reconocidos por este aire de familia que todos los que trabajamos en el ayuntamiento compartimos y vivenciamos. Por tanto, un código de ética es un código que no es sancionador, que no es de conducta, que no te dice exactamente lo que tienes que hacer, ergo, dicen, no sirve para nada. No, porque tú puedes pensar por ti mismo a la luz, bajo la inspiración de ese paraguas que queremos que nos caracterice. Para eso sirve un código, para orientar la toma de decisiones. Y se vivencia cuando se argumenta que se tomó esta política y no esta otra porque estaba mejor alineado con estos valores del código que no aquellos otros que se alejan mucho. Va muy bien tener un código para cuando dos profesionales discuten sobre si hacerlo de A o hacer B o hacer no A, preguntémonos, oye, ¿cómo lo argumentarías desde el código ético? Ah, pues ni idea. Y otro día, pues yo lo argumentaría por aquí. Pues prefiero que se argumenten las cosas desde los valores por los cuales nos queremos caracterizar. Evaluaremos las consecuencias y los impactos desde los valores por los cuales me quiero caracterizar. Y eso es lo que se explicita en un código de ética. Pero además, es muy importante en estas cuestiones de los códigos de ética ir, como estamos haciendo aquí, cada cierto tiempo ir volviendo a hablar de eso y formándonos. ¿Por qué? Porque van cambiando las cosas, van cambiando las modas, hay que cambiar el vocabulario, esto antes se decía así, ahora no lo diremos de esta manera, palabras que quedan rancias, otras palabras que no están y tendríamos que haber puesto. Es muy importante, por tanto, ir actualizándolo. ¿Y sabéis qué pasa con los códigos éticos? Que es el proceso de hacerlos el que mejor los dinamiza. No sirve de nada que venga alguien de fuera y os explique y os haga el código. No, no. Hacía falta, como aquí ha habido, un grupo promotor que pensó vamos a hacer un código, vamos a intentar que se instaure un comité de ética, hacer auditorías de más o menos seguimiento y cumplimiento del código. Esa es la cultura ética a la que luego me referiré que tendremos que ir. Se trata de que esté quien esté en el ayuntamiento, la casa se mantenga firme por unos valores por los cuales se quiere caracterizar. Porque cuando eso no se sucede, se corrompe la institución. Y no me refiero a las grandes corruptelas de llevarse dinero, esas cosas. No, me refiero a perder credibilidad, perder sustancia y perder orientación, ¿no? Razón de ser. Os decía que un código de ética, cada cierto tiempo, se tiene que hacer eso, una puesta a punto. Igual que todos en casa hacemos una limpieza de armarios y de vez en cuando hay que hacer una limpieza profunda, pues la casa que es el ayuntamiento de vez en cuando también tiene que regenerarse y por tanto volver a pensar el código. Y yo lo suelo poner en los códigos de cada tantos años lo volveremos a mirar y lo volveremos a reconsiderar con la participación de todos los que están trabajando en ese ayuntamiento. Por tanto, hubo un grupo promotor que se dedicó a pensar el código, pero el proceso de elaboración del código fue participativo, fue precisamente dinamizador de pensemos por qué nos queremos caracterizar. Y aquello que te caracteriza tiene que ver con el ethos corporativo, con tu carácter. Por supuesto, con tu buen carácter. Fijaos cómo está el vocabulario, que cuando decimos de alguien que tiene carácter, es malo. No, tener carácter es lo mejor que le puede pasar a alguien, porque tiene personalidad, sabemos a qué acogerse, sabemos de qué va, con quién va. En el código, por tanto, es fundamental que participe la gente en el proceso de elaborarlo, que participe en el proceso de regenerarlo, de añadirlo, de vivenciarlo, y fundamental que haya ritos de formación y de divulgación de qué se está haciendo. Y dentro de esos ritos está también entregarlo, lo conoces, firmarlo, qué te ha parecido, qué mejorarías, pero también añadirle apéndices o links de buenas prácticas en esto, buenas prácticas en otro. Vamos ahora, y aquí me voy a detener un poquito más,
cuando se está haciendo un código, como aquí el que tenéis, seguramente dices, oye, ¿cómo es que no se os ocurrió hablar de esto? Bueno, pues vamos a añadirlo, vamos a hablar de eso. El código está vivo. El código está vivo, no es un manuscrito que hay que embalsamar para que esté allá. No, está vivo. Hay que ir reactualizándolo cada 2x3. Pero es muy importante hacerse 3 preguntas en la ética de la organización que para mí son fundamentales. Que tiene que ver con muchas cosas. Cuidar a una institución pasa por cuidar a las personas que la representan. Porque uno representa a la institución cuando está trabajando. Cuando tú entras a casa, si es de trabajo social, si es de cualquier otro servicio del ayuntamiento, de finanzas, tú entras representando al ayuntamiento. Pero tú no puedes representar al ayuntamiento si no tienes claro qué espera el ayuntamiento de ti. Bueno, para que no veáis que son cosas como muy abstractas, los códigos de valores y demás, para mí es importante hacerse 3 preguntas cuando trabajamos en una institución, en una organización. La primera, ¿qué espera de mí el ayuntamiento? Y a mí me gusta que lo espere. Si no sabes a dónde vas, acabas en otra parte. No hay calidad sin calidez. Pero no hay calidad sin satisfacción de expectativas. Y las expectativas tienen que ver con creencias. ¿Y tú en qué crees? Y con esperanzas. ¿Y tú qué esperabas? Si os fijáis bien, de las 4 éticas, ética cívica, ética organizativa, ética profesional y ética personal, menos la cívica, que habla de dignidad y justicia, las otras tienen la calidad en el centro. Calidad de vida, la personal, calidad del servicio, la profesional, calidad total de la orquesta sinfónica, de la ética de la organización. Pues resulta que cuando pregunto, ¿y qué es calidad? Calidad no es solo satisfacción de las expectativas del cliente. Para empezar, porque no son clientes. Para continuar, porque en la sociedad del conocimiento, el cliente con frecuencia no tiene ni la más remota idea de lo que está comprando. Al final hace un acto de fe en la persona, me gusta pensar que es una persona y no un algoritmo, un robot, pero cada vez más la presencia es un lujo y acabas comprándole a un robot al que le tienes que demostrar que tú no lo eres. Es demencial. El día que me preguntó un robot, demuestra que no es un robot. Digo, anda, tiene narices la cosa. Le tengo que demostrar yo a este algoritmo que yo no soy un robot. Y mi hija me dijo, mamá, va, tira, que tienes que comprar los billetes y si no, lo vamos a comprar. No te pongas ahora a filosofar de esto. Pero a mí me preocupó mucho. Entonces digo, no, me voy a la agencia de viajes, que yo a la Pepi siempre le compro y me ha salido muy bien. Todo el mundo compra en Amazon, mira, yo no. Intuitivamente todavía pienso que vale la pena que haya librerías, que haya tal. Lo que no tiene sentido es que defendamos el kilómetro cero, pero luego compramos en Amazon cada día, porque eso es contradictorio. En ese sentido, por tanto, es muy importante, volvemos a nuestra idea de que en el código de ética tenemos que saber qué es la calidad y la calidez. Por tanto, cuando tú vas a un ayuntamiento y acabas de entrar o llevas un tiempo, es bueno hacerse estas 3 preguntas que tienen que ver con la calidad, que tiene que ver con las expectativas, y las expectativas tienen que ver con las esperanzas. Y las esperanzas tienen que ver con, ¿y tú esto te lo crees? Bueno, pues está bien que alguien de vez en cuando te pregunte, ¿qué espera de ti el ayuntamiento y a ti te gusta que lo espere? Y es bueno que haya cosas que te guste que lo espere, porque te gusta porque están basadas en la dignidad, en la justicia, porque soy una buena profesional, creo que puedo aportar esto para el ayuntamiento, etcétera. ¿Qué espera de ti el ayuntamiento y a ti no te gusta que lo espere? Para mí esta todavía es más importante que la primera. ¿Sabéis por qué? Porque hace falta mucha sinceridad para dar un no. Porque hace falta mucha sinceridad y mucha honestidad para explicar por qué no me gusta. Y cuando escuchas las razones que tiene la gente de por qué no le gusta hacer determinados trabajos, te da mucha información de lo que estaría dispuesto a hacer para hacerlo de otra manera y mejor, o mejor dicho, lo que estaría dispuesto a dejar de hacer porque es rutinario, porque es monótono, porque es ineficiente, porque no le veo la utilidad para nada, porque además se me ha ocurrido que así podría hacerse de otra manera. Por lo tanto, es muy importante escuchar las razones por las cuales las personas no quieren hacer y no les gusta hacer aquello que el ayuntamiento espera de ellas. Y la más interesante es la tercera pregunta. ¿Qué no espera de ti el ayuntamiento y a ti te gustaría que esperara?
Y os puedo garantizar que esa pregunta yo la he hecho a muchas organizaciones. Y te llevas gratas sorpresas y sustos terribles. Entre los sustos terribles está ¿qué espera de ti esta institución? Y la respuesta más frecuente ha sido no lo sé. Y la segunda, second best, es que no haya denuncias, que no haya quejas. O sea, lo que no, ¿sabes? Lo que no haya denuncias, que no haya quejas, y el no lo sé. ¿Y cómo es que no lo sabes? Bien, has firmado un contrato y demás. Sí, pero ahí me dice, bueno, ahí tienes la mesa, el password, sobre la marcha. ¿Sobre la marcha qué? Sobre la marcha, arbitrariedad. Iré resolviendo conforme o la tradición, como se ha hecho toda la vida. ¿Y por qué lo hacemos así? Respuesta, porque se ha hecho toda la vida. En la época acelerada, en la que aprendemos maneras que no son correctas de hacer y, por tanto, deberíamos dejarlas de hacer, no lo dejamos de hacer porque lo hemos hecho toda la vida. Por tanto, para mí es muy importante ver también las sorpresas que me llevé cuando me doy cuenta de la desorientación de, bueno, ¿qué pasa? Que damos por supuesto que compartimos supuestos. Tú ya sabes lo que hace un trabajador social aquí, ya sabes lo que hace un secretario de ayuntamiento, ya sabes lo que hace un regidor. Bueno, pues a ver, no sé, a veces está bien que me explicites supuestos. No des por supuesto que compartimos supuestos en una sociedad moralmente plural. Pero las sorpresas también venían cuando hacíamos la tercera pregunta. ¿Qué no espera de ti el ayuntamiento y a ti te gustaría que esperara? Y me he encontrado con un capital social enorme, con gente que tenía ideas y creencias y creía que era capaz de aportarle al ayuntamiento cosas con tal de que alguien estuviera dispuesto a retener y a acompañar ese talento. Pero claro, para eso hacían falta políticas de reconocimiento. Políticas de reconocimiento quiere decir que de vez en cuando nos paramos a preguntarnos qué esperar de nosotros, y a nosotros nos gusta como ayuntamiento, qué esperas de nosotros y a nosotros nos gusta. Y esto no es únicamente una cuestión de recursos humanos, es cuestión de qué esperamos pues esto, de esta trabajadora social, qué esperamos de este educador social o qué esperamos de esta técnica de participación ciudadana. Y si lo que esperas es que te valide lo que ya está decidido como ayuntamiento, pero había que hacer un proceso de participación, porque si no es hay un proyecto de participación, no está legalmente bien hecho, pero lo que diga la participación va a ser igual porque ya está tomada la decisión, pues yo no quiero ser técnica de participación en este ayuntamiento. Porque eso no es participación, eso es hacer el paripé, porque ya estaba decidido. Por lo tanto, es muy importante entender lo que nos jugamos cuando entramos a hacer políticas de participación, cuando entramos a hacer códigos de ética, y lo que nos jugamos es la credibilidad, la calidez con la que se trabaja, la calidez para quienes trabajamos, pero sobre todo también el desarrollo organizacional de un ayuntamiento. El desarrollo organizacional de un ayuntamiento, es decir, que es un ayuntamiento pensado y pensante y que sabe ponerse a la altura de las circunstancias y de los tiempos. Bien. Entro ahora, un poco brevemente, en la cuestión de los conflictos de interés. La mayoría de las personas cree que los conflictos de intereses solamente son económicos y que los tienen como mucho pues, las grandes farmacéuticas, que son los únicos que cuando escriben un artículo dicen, digo que no tengo conflicto de interés, ¿no? Y yo siempre pregunto, bueno, aparte de decirlo, ¿cómo me lo demuestran? ¿Qué es un conflicto de interés? Un conflicto de interés, como dice la palabra, es una lucha entre un interés que tengo personal, que le voy a llamar secundario respecto del primario, que es el de la organización al servicio de la ciudadanía. Un conflicto de intereses es la coexistencia entre unos intereses que son personales, perfectamente legítimos, los organizativos, perfectamente legítimos, los dos son intereses legítimos, empiezan a convertirse en ilegítimos cuando, por razón del cargo, en calidad del cargo que tú tienes, estás priorizando tu interés personal por encima del interés organizativo. La mayoría de las personas tienden a creer que conflictos de intereses solamente lo son los económicos. De manera que en un ayuntamiento transparente donde dices aquí este es el dinero que me han dado y este es el dinero en que sea tal, pues no hay conflictos de intereses porque la ley de transparencia ya ves que aquí nadie se está embolsillando dinero, ¿no?
Es que los conflictos de intereses que tiene que un ayuntamiento no creo que sean tanto o meramente económicos, que los pueda haber pues cuando has hecho que la construcción de este puente o que las flores que vienen mensualmente al ayuntamiento o al Palacio Europa pues sean de la persona que tiene una relación sentimental con el que está. Ahí sí que hay temas económicos. Pero la mayoría de los conflictos de intereses no son económicos. Son ideológicos y de carrera profesional. Y no se trata ahora de sospechar de la gente. Todos tenemos intereses, muchos de ellos legítimos. ¿Cómo se gestiona la priorización del interés del ayuntamiento por encima del personal o el profesional? Voy a poner casos para que os deis cuenta de la importancia de tener un código ético y tener un comité que nos pueda asesorar si hay consultas anónimas, si, oye, creo que esto se está haciendo regular, deberíais echar un vistazo a esto, alertadores y demás. Por ejemplo, tenemos una persona que ya ha trabajado 3 meses con nosotros, se sabe muy bien el trabajo y hay que renovar, hay que hacer otros contratos. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. En este caso, más vale lo bueno conocido que lo también bueno por conocer. ¿Qué priorizamos? ¿La igualdad de oportunidades? Este ya ha trabajado con nosotros. Precisamente como ya ha trabajado con nosotros y precisamente como además hemos generado una relación sentimental con ellos, si hay calidez, como además nos ahorramos tenerles que volver a enseñar, como además trabaja muy bien, pero está luego la igualdad de oportunidades. Por tanto, nos dicen que las universidades públicas, que los ayuntamientos, somos endogámicos. ¿Por qué? Porque estos ya los conocemos. Sí, pero el otro no lo conoces, no sabes si trabaja mejor y demás. Entonces, tendemos a contratar a personas que ya conocemos. Aunque no tengamos una relación personal con ella, hay una priorización de unos intereses respecto de los otros. Fijaos bien que eso es complejo. ¿Y por qué no das posibilidad a otros que no han trabajado nunca en la cosa pública? Y otro conflicto de interés es el que pudiera haber ideológicamente. Ideológicamente, en un ayuntamiento se van a encontrar personas que están en partidos políticos diferentes y que una política pública A va a ser una política distinta a política B. Y dices, bueno, los técnicos aquí nos pueden ayudar, sí, pero al final hay un ideario del ayuntamiento. Ahí el ayuntamiento es muy importante que se deje contagiar, en el mejor sentido de la palabra, por la ideología del partido que está delante. Pero eso no puede estar por encima del interés de la ciudadanía. Con lo cual, muchas veces el interés del partido político está por encima, las elecciones están por encima del interés del bien público de esta ciudadanía o del ayuntamiento o la credibilidad de los técnicos o la sostenibilidad económica de un ayuntamiento. Con lo cual, el tema es saber ver los conflictos de intereses y saberlos gestionar. Pero ¿cómo los vamos a ver si no somos conscientes de que los tenemos? Pues la pregunta. Haz preguntas. ¿Estás priorizando el interés cívico y organizativo por encima del ideológico, profesional, personal? No, es que a mí no me interesa quedar mal con este jefe porque en las próximas oposiciones a mí me interesa mucho que la entrevista, con no sé cuántos, me lo validen. A mí me interesa mucho que entren estas personas porque ya las conocemos, ¿no? Ahí hay conflictos de intereses. Por cierto, que los conflictos de intereses pueden ser de 3 tipos y los 3 se tienen que gestionar. Conflictos de intereses reales, conflictos de intereses aparentes y conflictos de intereses potenciales. Todos se tienen que gestionar. En los conflictos de intereses aparentes es, por ejemplo, yo soy Begoña Román Maestre y la última profesora contratada se llama, imaginemos, Eva María Román Maestre. Firma el acta donde se ha dado la plaza pública a la persona que ha hecho un concurso público, se concede la plaza a Eva María Román Maestre, firma la secretaria de la comisión que adjudicó la plaza, Begoña Román Maestre. Ya sabes, la comidilla. Ha colocado su hermana. Pues yo, consciente, porque me dedico a eso, de que aquí va a haber un conflicto de intereses aparente, digo, postdata, doy fe, y así lo hago constar, que no hay ninguna relación ni familiar ni de conocimiento personal, a pesar de la coincidencia
de los apellidos con la señora Eva María Román Maestre. Y quiero que deje constancia. Y si resulta que Eva María Román Maestre es mi hermana, tengo que decir, creo que yo no puedo estar en esta comisión, porque es un conflicto de intereses real, no puedo estar en esta comisión porque seguramente voy a estar a favor de mi hermana. Y mi hermana me dice, mejor que no estés porque en tu caso no iba a ser para mejor, iba a ser para peor. Pero los demás saben que es mi hermana. Y por tanto saben que van a tener luego que darme o no explicaciones. No, yo confío en que son una comisión que tiene unos criterios puestos, y esos criterios son los códigos de ética, y que cuando tengan que argumentar puedan decirme es la persona que mejor cumple con estos requisitos por los cuales nos pusimos de acuerdo que nos queríamos caracterizar. Para eso me sirve un código ético, para priorizar unos valores respecto de otros. Los conflictos de intereses son potenciales cuando todavía no hay un conflicto, pero podría haberlo si no lo gestionas ahora. Pues, por ejemplo, pues eso, que estamos viendo que dos personas que trabajan juntas, luego resulta que hay una relación sentimental con ellas. Y lo que en principio era una medida objetiva e imparcial, con el tiempo ya no es tan objetiva e imparcial, porque están priorizando la relación sentimental que pudiera haber entre ellos. ¿Cómo gestiono los conflictos de intereses? Primero, siendo conscientes de que los tengo. ¿Cómo soy consciente de que los tengo? Haciéndome preguntas. ¿Estoy priorizando el interés secundario, mío, personal, profesional, por encima del de ciudadanía y de la organización? De manera que hay que acostumbrarse a hacer declaraciones de intereses. Declaraciones de intereses como condición previa para saber si están en conflicto. Os pongo otro ejemplo. En una comisión de salud pública donde yo soy asesora, me pidieron, junto con otros colegas, que hiciéramos una declaración de intereses, ¿no? Y bueno, lo que tuve que escuchar de mis compañeros es, vamos a ver, Begoña, en una comisión de asesoría pública, donde somos todos profesores universitarios y nadie cobramos más que nada, ni siquiera dietas, por venir a esta reunión 2 meses para asesorar al gobierno catalán en políticas de salud pública, si no nos pagan, no hay conflicto de intereses. Creen que el conflicto de intereses solamente existe cuando es económico. Yo decía, bueno, pues te voy a hacer una serie de preguntas para ver si tenemos conflictos de intereses. Aquí yo vengo de la filosofía, pero tú vienes de la veterinaria, tú vienes de la industria cárnica, tú vienes del ámbito de la medicina, tú has trabajado 2 años para el grupo farmacéutico tal. Si nosotros aconsejamos que las bebidas azucaradas las vamos a encarecer por salud pública y resulta que quienes más azúcar llevan no es la Coca-Cola, para hablar de marcas, sino la galleta Fontaneda, que tiene más azúcar que la... ¿Y por qué no vamos a entrar con los vinos? Porque el cava y los vinos del Penedés. ¿Y por qué no entramos con el alcohol? ¿Y por qué no entramos con... Tú has trabajado para... ¿A ti tus congresos de nutrición, quién te los paga? Hay conflictos de intereses. ¿Somos todos vegetarianos aquí? Hay conflictos de intereses. Y van a decir, oye, pero esto es una casualidad. Resulta que han ido en contra del fuet y de la butifarra porque son todos ellos vegetarianos. Van, me dicen, oye, pues no sabíamos que éramos vegetarianos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y yo dije, yo creo que hay que hacer una declaración de intereses. Sin entrar en intimidar a la gente que diga las acciones que tiene, pero a mí me parece que preguntarte, ¿usted los últimos años ha trabajado para un grupo cárnico? ¿Usted los últimos años ha subvencionado en su grupo de investigación una empresa farmacológica? ¿Usted? Y hacemos preguntas que solamente, y por tanto a partir de ellas hacemos una declaración de intereses, que solamente conocen el presidente y secretario del Consejo. Y cada vez que empieza una reunión preguntamos, hoy vamos a discutir estas políticas, tal, ¿hay conflictos de intereses? Y puede parecer que alguien, y ha pasado, dijera, sí, yo he trabajado 2 años, los últimos 2 años he trabajado para ese grupo que está trabajando con ese tipo de alimentos. Y dijimos, y entonces él dijo, me tengo que ir. Dije, no, de eso nada, si es que más sabe del tema. Tú te quedas con voz, pero sin voto, decidimos. ¿Cómo se va a resolver? Pues depende de la persona, depende de su honestidad, depende del grupo, de lo que estamos decidiendo. Pero otras veces hemos dicho, ¿hay algún conflicto de intereses? Y todo el mundo ha dicho, nadie. Y el presidente ha dicho, me parece que aquí sí que hay un conflicto de intereses. Me gustaría que se tomara conciencia de que... Pero no estoy diciendo tú eres una persona inmoral. Es que tenemos una mala confusión, una gran confusión. No estoy diciendo que seas inmoral. Digo que tienes un conflicto de intereses, ¿no?
Y recuerdo el último que os explico, en una, en un museo de un centro de un ayuntamiento, había que escoger una serie de fotografías para hacer una exposición. Y estaba allá la directora del museo con las técnicas y demás, y estaban discutiendo de que tres fotógrafos del pueblo iban a hacer la exposición, ¿no? Y entonces, cuando van a discutir técnicamente quién es el fotógrafo que se va a llevar la exposición anual, y por tanto todo un tiempo del local, una de las técnicas dijo: yo tengo un conflicto de intereses. ¿Por qué? Dice: pues porque tengo una relación sentimental con esa persona. Y la directora del centro dijo: esto es una cosa de intimidad y personal, esto no se tiene por qué saber. Dice: pero yo no quiero que nadie diga que esa persona ha conseguido, era un conflicto de ética, un conflicto de intereses potencial. Y ella lo estaba gestionando bien y dijo: yo no quiero que, entonces, bueno, es un tema de intimidad, por supuesto, pero allá se tuvo que gestionar como diciendo: como hay un conflicto de intereses, es posible que veáis que yo voy a vender, decir que mi novio es el mejor fotógrafo del pueblo. Que, por cierto, dice, lo es. ¿No? Es mi novio el mejor fotógrafo del pueblo. Dicho eso, tengo un conflicto de intereses. Pues ya sabemos que tienes un conflicto de intereses. Luego salió ese muchacho. Salió ese muchacho. Entonces dije: ¿cómo tomaste la decisión? Y dice: la persona se tuvo que retirar. Para que no hubiera luego la crítica de que esa chica había... ¿Cómo lo vamos a gestionar? Pues para empezar, gestiona cómo los detectas. ¿Y cómo los detectas? Declarándolos. ¿Y cómo los declaras? No haciendo públicamente abierto a todo el mundo todos los que tiene una persona, todo su patrimonio. Porque cuando a los políticos se os pide que hagáis todo el patrimonio de toda la familia, estamos entrando ya al chismorreo de: ah, mira, tú tienes dos parking, tú tienes dos motos. Creo que todo esto es gestionar mal los conflictos de intereses. Aparte, a mí me interesa sobre todo ni cuando entran ni cuando salen, sino cuando han pasado los 2 años después de haber podido volver a ejercer en la empresa pública. Porque muchos de ellos sí que han usado la política, algunos de ellos, no todos en absoluto, como un trampolín, ¿no? Pero la mayoría han hecho un uso bastante correcto, incluso han perdido dinero el tiempo que estuvieron trabajando para lo público porque dejaron de hacer su trabajo. Cuando el conflicto de intereses no es malo. Lo que es malo es no saberlos detectar y no saberlos gestionar y explicar al público cómo se están gestionando cuando hay posibles conflictos de intereses legítimos. Cuando el interés es ilegítimo, no hay conflictos, hay inmoralidad. No hay conflicto de intereses, un interés ilegítimo y uno legítimo. Esto ya no hay conflicto, es que este ya no entra. Hay cuando ambos son legítimos, pero uno está priorizándose por encima de otro o hay un peligro de que así suceda. Y vamos ya al tema de la participación y de la cultura. Mirad, es muy importante, en la etapa en que empieza ahora la democracia, es muy importante dotarla de credibilidad. Y como la credibilidad está viniendo fundamentalmente de dos fuentes, de la transparencia y de la participación, de la transparencia ya he dicho, ojo, que no sea pornográfica y no se tiene que explicar todo, ¿eh? Porque entonces colapsas con infoxicación a la ciudadanía, con todo está en la web, navegue y naufrague. En el otro está el tema de la participación. A mí me duele especialmente la confusión que se tiene sobre la participación. Porque hay criterios éticos para la participación. Para empezar, no es participable algo que ya está decidido. Para continuar, no es participable que sea vinculable. Porque entonces el riesgo del populismo es inmenso. Y como si los técnicos no sirvieran para nada. La participación es un proceso fundamental de incorporar a la ciudadanía en las decisiones que a ellas les corresponde. Pero no se trata de hacer lo que estamos haciendo ahora. O ya está decidido, pero hay que hacer la participación porque así lo pide el protocolo y la ley. Mala participación. Que decida la ciudadanía, es decir, delegar el poder decisorio sobre la ciudadanía. ¿Para qué queremos representantes si lo va a decidir la ciudadanía? La participación no es vinculante. La participación es un proceso de, entre todos, ver cuál sería, y esto es importante en un ayuntamiento, cuál sería la
prioridad que la ciudadanía da para determinadas políticas. Clarísimamente, en urbanismo está muy bien discutir si la plaza la queremos cuadrada, la queremos rectangular, la queremos de hormigón, la queremos verde, la queremos de más. Pues quienes van a disfrutar más de la plaza, pues que nos digan muchas cosas. Pero lo que no podemos decir es, no, no queremos una plaza, queremos un poliesportivo y luego no va nadie. Yo tengo que garantizar también la sostenibilidad de ese polideportivo, la continuidad, la proporcionalidad. De manera que cuando hablamos de participación, hablamos de que la ciudadanía entre a tomar decisiones, pero quien las toma, en último término, es el representante. Hay ayuntamientos que consideran que es vinculante. Hay ayuntamientos que consideran que simplemente hay que hacerla para... La participación no la jugamos en la calidad de esa participación. Para empezar, hay que ir a buscarla. Segunda, hay que ver por qué razones determinados colectivos no participan. Esta mañana hemos oído muy buenas prácticas sobre consejos de infancia y de adolescencia, ¿no? De ir a buscar la participación de jóvenes y adolescentes. Pero ahora yo voy un paso más allá. Hay que tener en cuenta al representante de las generaciones futuras. Las generaciones futuras no son los niños y adolescentes, estos ya están aquí, son presentes. Alguien tiene que pensar en el ciudadano de Vitoria del siglo XXI, XXII, que tiene que continuar habiendo medio ambiente. Y aquí no hay nadie que le represente. Alguien tiene que pensar en clave la vulnerabilidad de los que ni siquiera pueden ser un lobby porque todavía no han venido. De manera que la participación es claramente un proceso de regenerar políticamente a la ciudadanía, haciéndola participar en aquellos asuntos que les conciernen. No es que hay de lo mío, sino que nos conciernen como ciudad. Y por lo tanto hay que hacer mucha pedagogía social. Y lo mismo que un código ético se mejora y se hace discutiéndolo y haciéndolo, la mejor escuela de participación se hace haciéndoles participar. Pero haciéndoles participar quiere decir ir a buscar a la participación. E ir a buscar la participación quiere decir dejarse interpelar por ellos. No dejarlo todo absolutamente planificado, sino dejarse interpelar por ellos y ir más allá de los consejos de ciudad y de los consejos de representantes, porque muchas veces son las personas más o menos pensionistas que tienen tiempo, que son los cuatro de siempre, que vienen a todos los consejos de ciudad y que para nada son la nueva Vitoria que en este momento tenemos. Pero no hemos pensado en que esa familia de 30, que tiene 30 años, que tiene hijos, para nada ha participado porque ya sabemos que están muy ocupados cuidando hijos. Bueno, pues si no vienen ellos aquí, vamos nosotros donde están ellos. ¿Y dónde están ellos? Pues en los parques, en las escuelas, en las AMPAs. Por lo tanto, tengo que ponerle mucha creatividad e imaginación. Y acabo. Para que haya creatividad e imaginación y no sea simplemente una persona, un profesional inquieto que tiene buenas ideas y se pone a hacer, es muy importante que haya eso, un aire de familia. Y para que haya aires de familia, de vez en cuando tenemos que comer juntos. Es decir, sentarse juntos a compartir. Y comidos, porque si la sangre no llega bien al cerebro no se piensa bien. Cuando es fundamental crear espacios de reflexión. Es fundamental que haya un paso más allá y una vez tenemos el código, vayamos haciendo formación, vayamos actualizando, vayamos dinamizándolo, hagamos conflictos, declaraciones de intereses, pero seamos capaces de ir un poquito más allá y crear una cultura ética. ¿Cómo? Con un comité de seguimiento, ¿vale? Con un comité que evalúe, con un comité que esté abierto a que nos hagan preguntas y sobre todo con un comité proactivo que antes que le pregunten, da ideas. Y entre las ideas está cómo hago para que la gente crea que esto vale la pena. Con lo cual, creo que valía la pena que nos detuviéramos un momento a pensar, ¿tú esto te lo crees? Ahora, si no te lo crees, ¿por qué no te lo crees? Y si la respuesta es, porque esto está corrupto, esto no hay nada que hacer, esto es así, esto es lo que hay toda la vida, resulta que no te limpias las manos, te las ensucias todavía más con la complicidad. Muchísimas gracias y dejamos el tiempo para el diálogo. ¿Eh?